Hola gamers, bienvenidos a la segunda parte de nuestros juegos preferidos del PlayStation 1. ¿Qué cosa? ¿Que no has visto la primera parte? Entonces, ¿qué estás esperando? ¡Ve a verla! ¡Está bien hermosa! Recuerden que estos son los juegos que nosotros consideramos que son los más suculentos del PlayStation 1 y que solo podemos calificar los títulos que hemos jugado y terminado. Así que puede que tu juego preferido no esté. Pero en todo caso, no olvides comentarnos cuáles fueron tus juegos preferidos de esta asombrosa consola en la sección de comentarios. No siendo más, continuemos con el conteo. Número 6. Crash Team Racing. Crash Team Racing fue la exitosa respuesta por parte de PlayStation a los juegos de carreritas que podrías encontrar siendo competidor. ¡Mirada intensiva, Nintendo! Sí, sí, ya sabemos que los fans más acérrimos dicen que es una condenada copia de Mario Kart 64 y Diddy Kong Racing. Y pues es verdad, tomó inspiración del estilo fundado por Mario Kart y la campaña individual de Diddy Kong Racing, pero con toneladas de personalidad. En Crash Team Racing deberás enfrentarte a un malote que quiere convertir a la Tierra en un estacionamiento. Yo sé, súper profunda la historia, pero ¿qué esperaban de un juego de carreras? En todo caso, ¿a quién le importa? Estamos aquí para correr. Intentar asesinarnos los unos a los otros con bombas, TNT y misiles. Crash Team Racing logró recrear la dirección y el estilo de juego adictivo por el que se destacaron sus contrapartes de Nintendo, pero agregándole un estilo propio y mucha actitud derivada de la franquicia en la que se basa. Los locos combates, los personajes memorables y los controles super sólidos hicieron que Crash Team Racing fuera la mejor experiencia de Cars en el PlayStation 1, y que estuviera basado en el universo de Crash fue la cereza del pastel y que esto traería a muchos fanáticos de la franquicia. Una experiencia que era asombrosa para jugar de un solo jugador, pero que también podías experimentar hasta con tres amigos. Si tenías el condenado multitap. Ya saben, esa cosa que parecía un boomerang. Número 5. Castlevania Symphony of the Night. Ustedes ya lo saben. Symphony of the Night prácticamente creó un nuevo género de videojuegos denominándose a cualquier cosa parecida como un juego estilo Metroidvania. Pero claro, resultaba bastante innovador y atractivo para muchos esta nueva y refrescante toma en el estilo de juego de Metroid, agregándole al mismo marcados elementos de RPG tradicionales. Pero para nosotros, eso no es lo único que hace a Symphony of the Night el juego probablemente más representativo de Castlevania, y existen varios factores que lo hacen merecedor de eso. Su ingenioso diseño de niveles, enemigos memorables, arreglos musicales asombrosos, toneladas de atmósfera y una buena trama fueron lo que hicieron a Symphony of the Night un clásico instantáneo. Nada como unirte a Alucard en esta aventura para destruir el castillo de su propio padre. Porque, no sé, ¿razones? Te odio, papá, tú nunca me comprendes, odias a mis amigos. Al principio puedes darte una idea del máximo de tus habilidades peluqueando cualquier clase de esperpento con tan solo un movimiento de tu espada. Pero bueno, la vida apesta y te quitan todo eso en apenas un par de minutos después de que inicias el juego. Y así quedas igual de poderoso que un trapo mojado. Pero no te preocupes, el sistema de progresión es magnífico y se siente recompensable. A medida que recuperas tus poderes, volverás nuevamente a ser una eficiente máquina de matar. Cosa de la que te darás cuenta al visitar a viejos enemigos y al desintegrarlos con tan solo mirarlos. Bueno, eso hasta que... Ustedes saben, cuando piensan que van a terminar el juego, pero en realidad todavía te falta la otra mitad del juego porque el castillo se volvió al revés, en donde esta chunche básicamente se convierte en Dark Souls con tipos elegantes con capas. Es irónico cómo la quinta generación de consolas, que en un principio quiso desbancar para siempre los juegos en dos dimensiones, nos diera una de sus joyas más brillantes precisamente adoptando este estilo de juego. Symphony of the Night aún hoy en día se ve muy bien, tanto que no es solo uno de los mejores juegos del PlayStation 1, sino que algunos lo consideran como uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Solo olviden el tema de los créditos finales del juego. Número 4. Resident Evil 2.
el Resident Evil original fue un juego asombroso que rompió todos los paradigmas de los juegos de terror de su época, pero tenía algunas cosillas que lo alejaban de alcanzar un estatus de legendario. Por ejemplo, no olvidemos esas escenas de acción en vivo. ¡No! ¡Don't go! ¡Joseph! Capcom aprendió la lección rápidamente, y para la segunda entrega de Resident Evil, mejoró casi todos los aspectos de su recién creada saga: el horror, los acertijos, los memorables personajes y, por supuesto, la transmisión magistral de la necesidad de sobrevivir al jugador. Fueron elementos que se perfeccionaron en este título. Resident Evil 2 tomó el apocalipsis zombie y lo llevó a otro nivel. Ya no estás confinado a esta condenada mansión y sus laboratorios. Ahora el desmadre era en toda la ciudad. Y lo primero de lo que te ibas a dar cuenta es que ni siquiera la policía, quienes están allí teóricamente para ayudarte, podían salvarte, lo que le dio una nueva dimensión a la sensación de indefensión de este juego. Ya sea jugando con Claire o Leon, quien, una curiosidad es que Leon estaba en su primer día de trabajo, para los que no lo sepan, era un novato. Tendrás que sobrevivir a como dirá el lugar, pasando sus respectivas campañas, que si bien eran independientes, se traslapaban inteligentemente. Además, el juego tenía un perfecto equilibrio entre los sustos, los acertijos y la exploración. Se refinó su jugabilidad llevándonos a un escenario más grande y más épico. La locación, la ambientación, la historia y sobre todo los sustos súbitos fueron aspectos que hicieron inolvidable este juego. Además, no olvidemos esas cinemáticas. ¡Oh, por Dios! ¡Esas cinemáticas! Recuerdo la vez que fueron puestas ante mis ojos por primera vez. No lo podía creer. Mi pequeña mente no podía soportar tanta espectacularidad que podía presenciar en este juego. Número 3. Final Fantasy VII. ¿Qué? ¿Cómo es posible que Final Fantasy VII esté más abajo en la lista? ¡Escandaloso! No hay muchas cosas que uno puede decir sobre Final Fantasy VII que ya no se hayan dicho antes. Lo que es claro es que este juego elevó a alturas insospechadas la barra de calidad para todo género de los RPG. Si bien en lo personal prefiero al Final Fantasy VIII, es innegable que el mero impacto del Final Fantasy VII en el mundo de los videojuegos fue superior. Final Fantasy VII se han convertido en los Beatles de los RPG, y Cloud y Sephiroth en íconos del gaming, todo gracias a su gran aventura de 1997. El título fue exitoso pues logró acertarle magistralmente a los tres aspectos más importantes de cualquier videojuego: la jugabilidad, la historia y las gráficas. El sistema de batalla basado en materia todavía influencia el diseño de videojuegos hoy en día. La historia tiene uno de los giros de trama más trágicos y emblemáticos del mundo de los videojuegos, y las gráficas para la época estaban más allá de cualquier cosa que hubiéramos podido imaginar. Final Fantasy VII fue una revolución y obligó a todos los demás desarrolladores a alcanzarlo e imitarlo. Para nosotros, Final Fantasy VII representó el punto de quiebre más grande de la franquicia. Su historia era envolvente, el sistema de batalla era accesible y bien pensado, y las estéticas y diseños tenían perfecta combinación de temas que envolvían toda clase de emociones. Para ser honestos, para la época no se podía encontrar un mejor embajador de los RPGs. Como lo dije en mi top de juegos del Super Nintendo, Final Fantasy VI fue una obra maestra, pero Final Fantasy VII empujó a la franquicia hacia la conciencia colectiva y fue el juego que introdujo a muchos de nosotros al género de los RPG japoneses. Además, no se olviden que todo lo relacionado con Final Fantasy VII imprime dinero. Número 2. Silent Hill. ¿Acaso qué esperaban? Este juego es tan asombroso que hablé 20 minutos de él en una reseña y no me alcanzó el condenado tiempo para expresar por qué lo considero una obra maestra del género del horror y la sobrevivencia. Silent Hill nunca se conformó con dar sustos súbditos y mostrar horrendas criaturas. Este juego quiso y logró devastar psicológicamente nuestras pequeñas e inertes mentes para asegurarse de que tuviéramos los más peores temores y traumas hasta si de dormir se tratara. Y por alguna extraña razón, exactamente ese es el motivo por el cual lo amamos.
Con su densa niebla, envolvente oscuridad y múltiples dimensiones, Silent Hill creó uno de los juegos con las atmósferas más terroríficas y memorables que jamás hubiéramos visto. Aún más perturbante era que el protagonista, Harry Mason, no era un fortachón gatillo alegre como su vecino del PlayStation 1. Puedo matar a una horda de zombies con un corta uñas, madre. Era un tipo normal y horroroso en combate, aunque esta se puede considerar como una excusa para unos reprochables controles, porque, en serio, con esas armas y esa puntería era muy difícil sobrevivir. Claro, en los juegos de horror, una alternativa siempre será el llenar de balas a nuestros enemigos, pero no en Silent Hill. Aquí es correr, y correr para salvarte es exactamente lo que tú harás si te estuvieran persiguiendo un monstruo, y siempre apreciaremos la comprensión de Konami de esa idea. Así, a diferencia de Resident Evil, título que tenía sus raíces en un género de acción, Silent Hill siempre tuvo claro que su fundamento era el mero terror psicológico. El primer juego de la serie sigue siendo uno de los mejores de este género, gracias a su fantástica atmósfera, historia y sus encuentros verdaderamente aterrorizantes. Seguro, el pueblo es súper nublado por las limitaciones técnicas del PlayStation 1, pero esa niebla agregó otro nivel de misterio a este tenebroso juego. Espera, déjame decirlo, Dino. Déjame decirlo. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no sé la dirección? Estoy perdido. Bueno, y como dijimos al principio del top, es sumamente difícil tratar de resumir en un par de videos todos los geniales juegos que, en nuestra opinión, nos brindó el asombroso PlayStation 1. Así que a continuación, les presentamos unas merecidas menciones honoríficas. Número 1. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. ¡Oh, por Dios! Metal Gear Solid. No es posible explicar con precisión la forma en la que este juego impactó nuestras vidas como videojugadores. Y estamos seguros, no somos los únicos que nos sentimos del mismo modo. Hasta el momento en el que salió Metal Gear Solid habíamos visto los videojuegos como eso, simplemente como videojuegos. Pero Metal Gear Solid lo cambió todo. Y fue una de las primeras verdaderas experiencias que nos hicieron adentrarnos en un mundo en donde definitivamente los videojuegos ya no eran simplemente para niños. Metal Gear Solid demandaba mucho de los jugadores. Para empezar, teníamos que dejar esa maña de andar como un gatillo alegre, dando de baja cuanto ayudante de malo se nos atravesara. Cuando teníamos el control, teníamos que ser sigilosos. Claro, siempre te podías ir como un gatillo alegre, pero estabas condenado a una rápida y aplastante derrota. Pero si bien la jugabilidad era genial y original, no es lo que hizo a Metal Gear Solid en una obra maestra instantánea. ¿Qué queremos decir con eso? Sencillo, Metal Gear Solid no es un videojuego, es una experiencia. Fue el siguiente paso en la evolución de los videojuegos. Sus cinemáticas, al estilo de películas, sus diseños meticulosos de niveles, sus detalladas conversaciones, los trasfondos políticos de su trama y complejidad narrativa fueron evidencia de un valor de producción que no era normal ver en un videojuego. Konami junto con Kojima tomaron ese riesgo y la jugada le salió de una manera brillante. Metal Gear Solid siempre se clasificó a sí mismo como un juego de espionaje, pero fue mucho más que eso. Era una experiencia cinemática que duraba unas 10 horas, en donde tú controlabas a su personaje principal, sintiéndote tal cual como si estuvieras en sus zapatos, experimentando sus decepciones, logros y desengaños. Pero Kojima y Konami no se sentaron en los laureles y esperaron a que la asombrosa historia, los interesantes gritos de la trama y los increíbles personajes hablaran solos en el juego, sino que le inyectaron una jugabilidad impecable y tantos detalles y elementos que seguramente en una sola pasada no los alcanzarás a ver por completo. Entre esos detalles se encontraban aquellos que rompían la cuarta pared. Ustedes lo conocen tan bien como nosotros, aun si nunca han tocado este juego en sus vidas.
obtener información clave en el mundo real, cambiar de puerto los controles para alterar la psiquis de tu contrincante, y el hecho de que ahora tus huellas te iban a delatar son apenas algunos de los que podemos mencionar. Todo lo anterior hizo de Metal Gear Solid un juego que se atrevió a ver a los videojugadores, ya no como mocosos, sino como personas capaces de apreciar el arte, la creatividad, la innovación y, en especial, una genial historia que era presentada como el foco principal del juego, y no como un simple aspecto incidental en la jugabilidad del mismo. Lo dije antes y lo diré de nuevo. Soy gamer por muchas razones, y una de ellas fue la forma en la que los videojuegos revolucionaron la forma de contar una historia. Y para mí, Metal Gear Solid fue el estandarte y la punta de lanza que le abrió el paso a otras experiencias de este estilo, y por las que sigo siendo un gamer. Podríamos hablar mucho más de por qué consideramos que este juego es asombroso, pero lamentablemente no hay tiempo. Simplemente tengan en cuenta que para nosotros es el mejor juego del PlayStation 1. Bueno gamers, eso fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestros canales. Probablemente no se arrepentirán. Tampoco olviden ver mis otros tops, en donde evaluamos los mejores juegos del Nintendo 64 y del Super Nintendo. No siendo más, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.